El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha defensat el paper central de la ciència per avançar en la solució de la situació causada per la pandèmia i per a generar seguretat en el futur. A l'acte de signatura de la declaració d'intencions per a la posada en marxa de l'Aliança de Tecnologies Innovadores com a eina públic-privada que ajudarà a accelerar la digitalització de les empreses valencianes, han assistit el mateix president de la Generalitat, Ximo Puig, la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Carolina Pascual, la presidenta del Consell Superior d'Investigacions Científiques, Rosa Menéndez, el vicepresident executiu de l'Agència Valenciana d'Innovació, Andrés García Reche, el president de la Xarxa d'Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana, Fernando Saludes, els rectors i rectores de les universitats públiques valencianes, el president de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana, Salvador Navarro, y el secretario general de UGT del País Valencià, Ismael Saiz. Estamos en un momento crucial, todos ustedes lo saben perfectamente, y hay que aprender las lecciones de esta pandemia. Lecciones, en algunos casos, duras, pero lecciones que nos llevan, entre otras cosas, a la necesidad de defender el papel central de la ciencia. Es la ciencia la que finalmente nos dará una solución, más pronto que tarde. Es la ciencia a la que debemos acudir para prevenir el futuro. Es la ciencia, en cualquier caso, la que nos puede generar seguridad en el futuro. Desde la Administración, la historia demuestra que con financiación y apoyo público sostenido, la innovación puede volver a traer productividad. Nos necesitamos. Todos los actores que estamos hoy aquí representados debemos colaborar y el futuro depende de ello. Las empresas necesitan de la acción del Gobierno y el Gobierno necesita del tejido productivo para dar respuesta y crear riqueza. Y los científicos y los agentes innovadores nos necesitan a ambos para seguir creciendo, para que sus soluciones se hagan realidad y para hacer posibles sus logros. Todos necesitamos sus soluciones, invertir y crecer. Segons el cap de l'executiu autonòmic, amb l'Aliança de Tecnologies Innovadores s'acceleren processos que ja estaven en marxa en el context actual, com l'aplicació de la intel·ligència artificial, la incorporació de la digitalització, la lluita contra l'envelliment o les transicions ecològica i energètica.